No obstante que los camiones de transporte de personal operan al margen de leyes y reglamentos, los del sistema municipal del transporte no han podido meterlos en cintura, ya que además de ser chatarra los vehículos en que transportan a diario a cientos de personas, algunos de los choferes son jóvenes improvisados. En días pasados de nueva cuenta ardió un camión de pasajeros cuando trasladaba a trabajadores de Valutec, la unidad color amarillo con rojo, que fue desechado como transporte escolar en los Estados Unidos, circulaba por la carretera Mexicali-San Felipe, ya que trasladaba personal hacia su centro de trabajo, cuando repentinamente comenzó a fallar y a echar humo. Esto ocurrió justo frente a Fevisa. El conductor paró y los pasajeros bajaron apresuradamente, apenas a tiempo, ya que inexplicablemente comenzó a llenarse de fuego, al grado tal que rápidamente se convirtió en una gran fogata, quedando convertido el camión en una masa de hierros quemados. Los bomberos llegaron prácticamente para sofocar las llamas que les quedaban. Por fortuna no se reportaron heridos. Seguramente las autoridades están esperando que ocurra una tragedia para comenzar a actuar.